Bernarda. Lorenzo. ¿Ya huís de esta casa? ¿Huir? Yo no tengo por qué huir. Me estoy yendo simplemente. Ya tengo embaladas todas mis cosas. ¿Y te vas enojada conmigo? Vos sabés que me voy muy molesta con vos, Lorenza. No acepto lo que estás haciendo. Tener secuestrado a Daniel, a Luna Morena y a la madre de Daniel que la mandaste a llevar. Vaya a saberse a dónde. Irisaída la llevó a una cabaña que yo tengo oculta en Ciudad Bella. Esa vieja no se va a interponer en mi relación con Daniel. Y así solucionas todo, ¿verdad? Secuestrando, matando. ¡Basta! No basta nada. Es por eso que me voy. Y hermana, vos sabés que yo te quiero mucho. Pero me amenazaste con matar a mi hija si yo te denunciaba, Lorenza. ¡Lógico! ¿Cómo no? Vos sabés perfectamente que yo no tolero la traición. Me voy. Bueno, está bien, que te vaya bien. Te vas a la casa de Cinderela, ya lo sabes. Y te voy a decir una cosa más, Lorenza. Pienso hacerme una cirugía. Una cirugía estética. En donde me cambien un poco la forma de los ojos, la boca y el color de cabello. Ah, y me van a hacer un tatuaje de ojo. ¿Un tatuaje de ojo? ¿Cómo es eso? ¿Sí? Me hacen un tatuaje y me van a cambiar el color de ojos. Oh, ¡no me digas! Sí, los voy a tener más celestes. ¿Y eso por qué? Si siempre fuiste normal, mejor dicho, natural y correctona. ¿Correctona? Sí, correctona. Frígida, como ya te lo dije, con aires de vicedirectora. ¿Por qué pensás cambiarte? Porque no me quiero parecer a vos en nada. Oh, seremos gemelas, pero yo soy la más linda. Eso es lo que vos crees, Lorenza. Eso es lo que siempre me dijo mamá. Mentira. Mamá decía que era yo. ¡Pero soy yo! Bueno, que te vaya bien con tu cirugía. Espero que no quedes hecha un monstruo. No voy a quedar hecha un monstruo. Voy a quedar hermosa. ¡Con permiso! Cirugía. Vas a quedar como Cristóbal Colón. Después de alguna paliza que le habrán pegado los indios alguna vez. ¡Ay, estúpida! Teresa. 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 Ángela, ¿qué pasa? Teresa, hermana, ¿cómo estás? Me siento bien, me siento muy cómoda en tu casa. Pero claro, ¿cómo no vas a sentirte bien si esta es la casa de tu hermana? Tómala como tuya, Ángela. Muchas gracias, Teresa. Realmente no pensé que me ibas a recibir con tanta amabilidad. ¿Pero cómo que no? ¡Eres mi hermana! Quería decirte de que un hombre está buscando a tu amiga, Eva. ¿Un hombre? Sí, se llama Carl. ¡Ah! Por favor, dile a Eva que venga. Yo lo voy a hacer pasar. Está bien, se lo digo ahora. ¡Adelante, Carl! ¿Qué tal? Muchas gracias por hacerme pasar. Por favor, no es nada. ¿Se encontraría Eva? Por favor, quisiera hablar con ella. ¡Sí! Mi hermana la fue a buscar. ¿Quieres tomar algo? No, no, gracias. Quisiera hablar con ella. Es solo un momento. Está bien. Ahora la llaman. Con permiso, espérela un minuto. Sí, pase, por favor. Hola, Carl. Hola, Eva. ¿Cómo estás? Bueno, bien. ¿Alguna novedad? Sí. ¿A que no sabes qué? Espero que sea algo bueno, Carl. Después de todo lo que me ha pasado, necesito una buena noticia. Me he encontrado con unos amigos. Unos amigos que yo tenía cuando iba al servicio militar. ¿Ah, sí? Sí. Les dije lo que está pasando acá. Y van a venir muy pronto a conocerte y a hablar del tema. ¿Con tal de que podamos destruir a la culiadaza? Yo no tengo ningún problema. Que vengan. Además, el gobierno me ha hecho una regalía. Me ha dado 3 millones de dólares para mí.
3 millones de dólares, en concepto de que... Y bueno, vos has visto que mi hija empezó a trabajar en la casa de gobierno y ahí la ha matado. Así que ellos, no sé, la presidenta me ha mandado ese dinero para subsanar mi dolor. Pero el dolor de la pérdida de una hija no se subsana con dinero. Bueno, Carl, por supuesto que no. Pero en concepto de... Sí, está bien. No, está bien. No es necesario que me aclares nada. Aparte, vos sos una mujer correcta, totalmente buena, y yo estoy de acuerdo con que el gobierno haya querido ayudarte. Bueno, de alguna manera. Ay, Carl, todavía no puedo superar el dolor que me ha causado esto. Lo sé, lo entiendo. Y bueno, ¿y vos les explicaste a tus amigos que la culiadaza esta hace lo que quiere? Les dije de que tenemos que enfrentarnos a una mujer muy poderosa, terriblemente inescrupulosa, que hace lo que quiere, que a todo el mundo le hace daño y que nadie, ni siquiera la policía, la puede parar acá. ¿Y ellos por qué se interesaron? Bueno, primero porque me dijiste de que existía la posibilidad de que les pagues muy bien. Por supuesto, les voy a pagar muy bien. Y además, Eva, hay mucha gente del pueblo, o de la ciudad, no sé cómo llamarle, que se quiere unir con vos. ¿Seguro? Sí, seguro. Estoy haciendo todos los contactos. Vamos a destruir a Lorenza Los Picos Pardos. ¡Por supuesto! ¿Y sabes qué? Me voy a comprar una Hammer, una de esas camionetas nuevas. La voy a perseguir. Contal es totalmente polarizada. No necesitas perseguirla. A eso lo voy a hacer yo. Bueno, está bien. Pero le voy a demostrar a la culiadaza de que yo también voy a ser una mujer poderosa. ¿Qué más? ¡Que lo soy! Muy bien, así me gusta escucharte hablar. Bien poderosa. Si hay alguien que va a poder contra la serpiente esta, soy yo. Porque esa desgraciada, con su voz, da las órdenes a las otras patoteras, mafiosas, y hacen lo que quieren. Pero yo ya no se los voy a permitir. Muy bien. Además, es mejor tener hombres aliados que mujeres. Sí, por supuesto. Esas lesbianas y la otra musculosa se creen que van a hacer lo que quieran en este pueblo. Sí, son terribles. Bueno, quería darte esa noticia. Carl, sos un amor. Yo no sé cómo agradecértelo. No, por favor, yo te quiero mucho. Acordate que quería muchísimo a tu hija también. Sí, ya sé. La Nancy te ha hecho sufrir. Ay, Carl, yo no sé cómo voy a superar este dolor. Por favor, Eva, cálmate. Lo vas a superar. Muchas gracias, Carl. Yo no sé cómo agradecerte. Con tu amistad. Vos sabés que contás conmigo. Y vos sabés que conmigo también. Me voy. Está bien. Espero tus noticias pronto. Hasta pronto, Eva. Chao, Carl. Ay, por Dios, ¿qué me está pasando? Este hombre se me está metiendo en el corazón. Dios mío, es tan bueno. Eva, Teresa, ¿estás bien? Sí, estoy bien. Tengo unas novedades. Tengo que contarte todo. Oh, está bien, me alegro. Por lo visto, ese hombre te trajo buenas noticias, querida. Sí, me ha traído muy buenas noticias. Lamentablemente son en contra de tu hermana. ¡Ah! Todavía no fui a hablar con esa desgraciada perra. Pero lo voy a hacer muy pronto. Espero que siempre estés, digamos, en contra de ella, ¿no? ¡Por supuesto! Muy pronto se va a leer el testamento de mis padres. Y ahí voy a estar yo también. Para defender a Ángela, querida. Me parece muy bien. Yo pensé en algún momento que eras capaz de quedarte con todo. Lo había pensado, por supuesto. Pero tengo demasiada fortuna. No voy a dejar a mi pobre hermana travesti en la calle, Eva. ¡Muy bien! Así se habla. Vamos a tomar un té, querida. Ah, voy a tener que sacar un aviso porque necesito nuevas mucamas. ¿Qué pasa, Iris Aida? ¿Por qué tanta preocupación? Señora Lorenza, ¿cómo explicárselo? Hablando como más. Señora Lorenza, cuando usted estaba hablando con su hermana Bernarda, sonó el teléfono. Sí, lo escuché, ¿y? Era una persona. Ay, señora Lorenza, cuando yo atendí, me quedé congelada. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué te dijeron? Señora Lorenza,
Era la voz de usted. Era la misma voz suya preguntando si acá vivía la señora Lorenza Los Picos Pardos. ¿Mi voz? ¿Habrá sido alguien que me imita? Señora Lorenza, era idéntica. ¿Qué quieres decir, Iris? No sé. ¿No será que su clon ya creció de nuevo? No, la acabo de ver y todavía parece una chica de 14 años. No, imposible, ella no. Además, está durmiendo. Se la pasa durmiendo. Deberíamos llamarla la Bella Durmiente. ¿Cómo te atreves? Señora, perdón. ¿Y qué hay con ese llamado? Pero es que era su voz, señora. Era idéntica a su voz. Oh, no. No, que no vaya a haber otra hermana mía, porque la mato. Justo ahora que se está por leer el testamento de mis padres. Suficiente con la aparición de Teresa. Y por suerte, Ángela está muerta.